¿Qué pastelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Latinoamericana. Y vamos a continuar, estamos en el segundo episodio de la segunda temporada. Y vamos a meternos ya de lleno en lo que es el mercado de traspasos. Sabéis que en el anterior episodio hicimos el primer fichaje, de momento único, de este mercado, que es el de Bustos, ¿vale? 12.800.000 más Auzki por este lateral derecho que es el futuro, ¿vale? Es el futuro. Y lo veis ahí, es que 78 de media, es que es uno de los jugadores con más media del equipo, ¿eh? Ha llegado, acaba de llegar, y va a ser uno de los mejores jugadores del equipo. Sin duda lo iremos viendo poco a poco en la serie. Vamos a ir aquí, vamos a irnos al centro de traspasos porque... a ver, me habéis dicho jugadores, ¿vale? Los he metido ahí. Pero estamos mirando el equipo y lo que necesitamos es un central, ¿vale? Necesitamos un central que acompañe a Martínez Cuarta. Porque Maidana tiene 76 y media, pero tiene 32 años. Mucha suerte estamos teniendo de que no haya bajado aún. Entonces la idea es pues traer a un central más. Un central que estaba mirando la lista y bueno, pues hay uno. Hay uno en la lista y bueno, pues si podemos fichar a ese, pues mejor. Ese central que hay en la lista, ¿vale? Es Alderete. Vale, Alderete. Me vais a permitir un segundo que mire el potencial que tiene Alderete. Pero vamos, que Alderete 83 de potencial. Tiene más potencial, por ejemplo, que Aguilar o Parker, que son jugadores jóvenes que tenemos como centrales. Son el tercer y cuarto central. Pero que, bueno, pues tiene menos potencial que este jugador. La moto es habitual, ¿no? Tampoco nos vamos a... tampoco nos vamos aquí a alterar mucho, ¿no? En fin, podríamos ir a por este jugador, problema, ha fichado hace poco por el club, ¿vale? No podemos ficharlo, así que no, realmente no hay nada que hacer. Veis aquí bastantes jugadores, hay algunos a los que no he podido ponerles al ojeador, por lo que no voy a poder saber su media. En fin, también está por ahí Ignacio Fernández, que parece que va a salir del equipo. También Mayada, creo que también iba a salir del equipo. Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a vender primero y ya cuando vendamos y eso, pues podemos ir viendo mejor el tema de intercambios. Pavón, me habéis dicho por ahí. Pavón es un jugador muy interesante, ¿eh? Igual vamos a por Pavón. Igual vamos a por Pavón, ¿vale? Jugador de Boca, sí, del máximo rival. Pero molaría robárselo, ¿no? Sí, molaría. Wilmar Barrios también ha estado muy bien con Colombia en el Mundial. Hay jugadores, tío, hay jugadores por ahí interesantes. Tenemos aquí a Martín Benítez, como centrocampista. Creo que lo mejor, ¿vale? Que, como decía, es esperar. Vamos a ver si vendemos a Ignacio Fernández, si vendemos también a Mayada. Y a partir de ahí vemos lo que podemos hacer. Torneo de pretemporada con 6 puntos en momento. Sabéis que jugamos un par de partidos en el anterior episodio. Y bueno, pues eso nos ha permitido. Nos ha permitido tener estos puntos. Vamos a ir con los suplentes porque después, bueno, pues para la semifinal y la final, mejor tener al equipo titular descansado. Santos Borré, minuto 1 de penalti. Ahí está. Bien, bien, bastante bien, bastante correcto. Marca ahora Vázquez el segundo. Vale. Roja para Huerta. Pues vale, también vuelve a marcar Vázquez. Ahí está, perfecto, tío. Perfecto, sí. Muy bien, tío. Vázquez, sabéis que lo hemos fichado esta temporada. Venía gratis. Y tiene 30 años, ha bajado un puntito de media. Pero vamos, que veis que el rendimiento de momento lo mantiene bastante bien. Ha marcado Álvarez el cuarto gol, vale, el cuarto. El cuarto, joder. Le hemos metido aquí 4 a Huachipato. Casi nada. Casi nada, tío. Pues nada, vamos a avanzar, vamos a ver si vendemos jugadores, vamos a ver qué presupuesto tenemos. Y vamos viendo, pero como habéis visto, un central sería algo bastante necesario. Quizá un portero también. Porque Armani y Marcelo Díaz tienen ambos 31 años. Quizá no vendría bien un portero, aunque también tenemos por ahí a Costa apretando desde atrás, que no tiene mal potencial. Tiene 81 de potencial, ya es más de lo que tienen los otros dos, ¿no? En fin, vamos a ver, 7 millones nos dan por la venta de Ignacio Fernández al Stuttgart. Bien, bien, vale, 7 millones, supongo que podremos hacer algo con eso. Vamos a imaginar que sí. 7 millones es todo lo que tenemos, ¿verdad? Es que no tenemos más. Tenemos 7 millones, que ajustando esto, pues esos 7 millones se convierten en 6 y pico. 6 millones y pico, vale, sí, supongo, 6 millones y pico. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues igual con eso no podemos fichar a nadie, pero si metemos a algún jugador en alguna operación, igual ya sí. Vamos a avanzar un poco más, a ver si vendemos a Mayada también. No, pero tenemos un par de ofertas, esto sí es bueno. Esto sí que es bueno, oferta por Poncio 2.600, vale, vamos a pedir 3.100, que es lo que dice ahí. Y vamos a pedir mínimo 2.700, ¿vale? Y después Maidana ofrecen 4.600. Vale, vamos a pedir 5.
Sí, vamos a pedir 5. Y esto lo vamos a poner en 4.600, que es lo que ofrecen, ¿vale? Como mínimo lo que ofrecen. Y bueno, pues si podemos sacar 5, mejor. Vale, pues sí, bien, bien, estamos vendiendo jugadores. Maidana. La venta de Maidana no sé yo si es del todo buena. Espérate, que igual la venta de Maidana. Nos hemos venido un poco arriba. A ver, la venta de Maidana. ¿Puede perjudicarnos? Sí, quizá. Quizá, tiene 76 y media. Ahora mismo es el suplente, ¿eh? Es que ahora mismo es el suplente. Es eso. No sé, tenemos por aquí a Colociet Jack. Tenemos a Enzo Rocco. Vamos a meterlos a estos en lista, ¿vale? Porque pueden llegar a ser fichajes. Pueden llegar a ser fichajes el equipo. Es una realidad. Son dos centrales, uno juega en Tigres, el otro en Cruz Azul. Vamos a ojearlos, vamos a ver qué media tienen. Cuando vea la media, pues lo buscaré aquí en SoFIFA. Lo puedo buscar ya, pero tampoco hace falta ahora mismo. Tampoco hace falta eso. Y vamos a ver, mira, Pavón y Barrios tenemos ya media, 78 y 78 ambos. Bien, la verdad es que están bastante bien y podría ser cualquiera de los dos titulares en el equipo, ¿eh? Podrían ser titulares en el equipo. Bueno, quizá Barrios no, porque Schweinsteiger tiene un puntito más, pero vaya, que Schweinsteiger va a bajar en cualquier momento, ¿no? Jugamos contra Everton en las semifinales de este torneo de pretemporada, vamos con el equipo titular. Y a ganar este partido. Estoy mirando el equipo. Estoy mirando jugadores que podrían salir del equipo, ¿vale? Intercambiados. Ring, que es uno de los jugadores que hemos traído gratis, puede salir perfectamente. Porque tenemos como medio centro defensivo a Musis, a Schweinsteiger. Y tenemos a Gordillo, tenemos tres, ese jugador realmente sobra. Ha marcado Quintero el primero, ha empatado Jan Ho Ik. Ha marcado Onda de penalti. Y de momento la victoria es nuestra y la clasificación para la final también. Y jugaremos contra O'Higgins, he visto ahí, si no me equivoco. Vale, nosotros en casa, pues ya está, es así. Premio del torneo, vale, es bueno ir avanzando, vale, en el torneo de pretemporada. Porque nos van a dar un presupuesto bastante, bastante interesante. Uf, actualización del ojeador y muchas cosas más. A ver, vale, es interesante. Pero de momento no voy a fichar a nadie, ¿vale? Quizá debería fichar, pero bueno, si me puedo ahorrar ese presupuesto, mejor. Acuerdo para la venta de Maidana, 4.600, vale, Las Palmas no ha subido. Igualmente le vamos a aceptar la oferta, porque no es mala. Tenemos más informes finales. Mayada, lo hemos vendido, 2.800.000. Y el premio del torneo son 650.000, ¿vale? El torneo, pues no nos van a dar mucho. Pero bueno, todo lo que nos den, bueno es. Problema ahora, que claro, si vendemos a Maidana. A ver, tenemos la opción de quedarnos con Aguilar, de segundo central. Que vendiendo el entrenamiento y tal, pues realmente puede alcanzar la media de Maidana rápido. O tenemos la opción de irnos al mercado por uno de los centrales que acabamos de meter en el centro de traspasos, ¿vale? Vamos a esperar a ver qué media tienen. Y ahí valoramos si no sale rentable fichar a uno, quedarnos con uno de esos. El cuarto central, en caso de no fichar a nadie, sería Kuzcevic. Jugador que fichamos la pasada temporada, que tiene un buen potencial, 79. A ver, tiene un buen potencial teniendo en cuenta el equipo en el que estamos, ¿no? Tiene buen potencial, lo fichamos la pasada temporada y oye, sería el cuarto central, ¿no? Ahora mismo ese jugador está en la lista de cedibles. Si en vez de cederlo nos lo quedamos en cuarto central, pues mejor. Es así. Doblete de Onda, gol de Martínez, otro gol de Quintero, 4-0. Y vamos a ganar el torneo de pretemporada, oye. No nos ha ido nada mal en la pretemporada, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Que en la Superliga nos vamos a encontrar equipos mejores? Pues sí, seguramente, pero vamos a empezar bien, ¿vale? Tenemos buenas sensaciones en pretemporada, que eso es bastante importante. Está aquí actualizando datos, no sé qué tiene que actualizar. Informe de Enzo Rocco y de Colociet Jack. Vale, 76 Enzo Rocco, 76 Colociet Jack, vale. Vale, tranquilidad, voy a buscarlos. Vale, voy a buscarlos. Rocco, Enzo Rocco 78, ¿vale? Enzo Rocco 78 de potencial, evidentemente. Y Colociet Jack 77, vale, pues si hubiese que fichar uno de los dos, iríamos a por Enzo Rocco, ¿vale? Jugador de Cruz Azul. 76 en media, la misma que Maidana, pero evidentemente mucha menos edad. Vale, de momento lo dejamos ahí. De momento lo dejamos ahí a la espera de si vendemos a Maidana o no. Porque es que si no vendo a Maidana vamos a tener ya demasiado centrales, ¿vale? Entonces, mejor esperar. Acuerdo con el Eintracht de Frankfurt por 2.800.000 por Poncio. Vale, así que parece que vamos a vender también a ese jugador. ¿Cuánto presupuesto tenemos ahora?
A ver, aquí. Vale, tenemos 14 millones. Oye, hemos subido bastante el presupuesto. Podríamos ir a por algún jugador interesante. ¿Quién? Preguntaréis. Vamos a ver qué hay en el centro de traspasos. A ver, aquí hay jugadores interesantes. Hemos visto mediocentros, extremos, caso de Aquino. Javier Aquino, jugador interesante Javier Aquino, Jugador interesante Javier Aquino. La cosa es que juega por la izquierda. Me molaría que jugase por la derecha. Jimmy Tará tiene un punto más en media, juega por la derecha. Ha fichado hace poco por el club. No jodas, tío. No jodas, tío. Era interesante Jimmy Tará, Tará era muy, muy interesante. Tenemos aquí a Urreta Vizcaya. Urreta Vizcaya, 74. No. Sé que 74 ya se queda bastante más corto. Pavón. La opción Pavón. Oye, retomamos la opción Pavón. Vamos a negociar la compra de Pavón, venga. Espero que a Boca no se le lleve allá, pero bueno, siendo rivales como somos, igual sí. Igual sí se le va. Vamos a meter a alguien en el intercambio. Si traemos a Pavón, podría salir Onda o podría salir Méndez. Claro, Onda es el titular, pero igual para suplente nos vendría mejor Méndez. Vamos a meterle a Onda. Vamos a meterle a Onda. Onda y 12 millones, vamos a intentarlo. Venga, vale, me pide 17.800. 12.200. Sigue insistiendo. Nosotros vamos a volver a insistir. Esta vez 12.800. Vale, no tiene ninguna intención de bajar. No puedo aceptarle esto porque veis que no me queda presupuesto para firmarle el contrato a Pavón, ¿vale? Pero Pavón sería un fichaje de la hostia, Pavón sería un fichaje de la hostia. Vamos a subir a 14 y medio, ¿vale? Así, del tirón, 14 y medio. Que no me llega, tío, que no me llega. Pero no me llega por muy poco, no me llega por muy poco, Podríamos llegar a hacer esta operación, Podríamos llegar a hacer esta operación, ¿vale? Es que no me llega, tío. 16 millones se lo van a pensar, vale. Mejor que se lo piensen, ¿vale? Así no me rechaza. Y puedo volver a tener la opción de negociar dentro de poco. Vamos a ver si en estos días conseguimos el dinero de Pavón. Maidana, si se va, pues bueno, pues nos va a dejar ahí un dinero que seguramente nos sirva para acabar fichando a Pavón. ¿Debería cambiar los entrenamientos? Sí. Debería quitar a Kustovic y poner a Aguilar. Porque Aguilar tiene toda la pinta de que se va a quedar como central. O no, igual traemos a Rocco. Que realmente podemos hacer bastantes intercambios, tío. Podemos hacer muchos intercambios y sacar un dinero interesante por ellos. Oferta de cesión por Saracchi, no entiendo esto. No, sinceramente no lo entiendo, la verdad. Saracchi es... Es que es titular, es que no entiendo esa oferta. En serio, no tiene sentido. Vamos a ir a por Rocco, ¿vale? Vamos a ir a por Rocco. Sí, estaba diciendo que iba a esperar. Vamos a ir a por Rocco. Vamos a ir a por Rocco simplemente para testear. Para testear un poco. Uf. Pensaba que me estaba diciendo la típica de que... De que te olvides de negociar con el club. No. No se da la posibilidad de pagar la cláusula, pero... Vamos a negociar primero. ¿Qué le puede interesar a Cruz Azul? A ver, lo que son centrales... Lo que son centrales... Oye, pues tenemos a Pinola aquí, que nos sobra. A Maidana no, porque a Maidana está por ahí. Pero a Pinola lo podemos vender, en realidad. Lo podemos vender, pero no estoy seguro de que lo vayamos a vender. ¿Colaría? No colaría. Quiero un centrocampista. Vale. Centrocampistas tenemos, no hay problema. Y de hecho hay centrocampistas que nos sobran. Os comentaba antes el caso de Ring. Alexander Ring. Alexander Ring. No, mira, aquí ya se os ha ido, ¿vale? Mi jugador tiene 7 millones de valor. Vuestro jugador tiene 8 millones de valor. ¿Por qué me pide 7 millones 400? Le voy a ofrecer 2. Pero así, mira, esos 400 se los vamos a dejar ahí. 2 millones. 7.300 y cláusula de futuro traspaso. Vale, cláusula de futuro traspaso me parece perfecta, pero me da igual. No voy a vender a este jugador. O al menos no a corto plazo. Y vale, bajamos bastante. Hemos bajado bastante y vamos a seguir bajando, Vamos a seguir bajando. 3.800 y me sigue pareciendo un robo, 3.800 y me parece un robo. Vale, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Enzo Rocco, lo tenemos ya hecho, ¿vale? En cuanto vendamos a Maidana, fichamos a Enzo Rocco. Eso es así. Vale, bien. Continuamos, ¿vale?
Sí, creo que al final es mejor traer a este jugador, ¿vale? 76 y media, 78 de potencial. Creo que es mejor traer a este jugador que otra cosa. Gonzalo Martínez, 27.600.000 del Sevilla. Oferta de la hostia, ¿eh? La oferta es muy buena. Pero creo que no nos sale rentable desprendernos de ese jugador, ¿eh? ¿Nos sale rentable desprendernos de este jugador? No lo sé. Vamos a pedir 60 millones. Vale, vamos a pedir 60 y 50 mínimo. Vale. No sé si nos sale rentable, pero igual por 50 millones sí. Vale, no sé si nos sale rentable, pero por 60 millones pues igual podemos traer a un jugador de 30 millones que es casi igual de bueno, y podemos traer a otro más de 30 millones que también es casi igual de bueno. No sé, vamos a intentarlo. Y aquí tenemos que Boca ha aceptado los 16 millones más Honda por Pavón. Vale, tenemos ahora mismo la posibilidad de negociar por Pavón y por Enzo Rocco. ¿Qué pasa? Que creo que no puedo fichar a Pavón, por ejemplo. Vamos a Pavón, creo que no puedo fichar a Pavón. Creo que necesitamos algo más. Y ese algo más es Maidana. Que se confirme ya la operación de Maidana, por favor. Enzo Rocco está presionando. Enzo Rocco quiere negociar ya. La temporada que comienza, madre mía, qué locura. Comienza la temporada, los jugadores me están presionando. Vamos a ir a por Pavón. Vamos a ir a por Pavón, ¿vale? Tengo tiempo de volver a negociar, de volver a intentarlo. Vamos a negociar por Pavón. Vamos a intentar traer a Pavón al equipo. ¿Voy a poder hacerlo? No lo sé. Creo que no. Creo que no, pero vamos, no pierdo nada. La temporada comienza ya y si puedo tener a Pavón en el equipo, mejor. Quizá tendría que haber esperado, sí, seguramente. Importante. Importante cuela. Bien. Duración 3 años. Sí pueden ser 4. Van a ser 4. Bien. El problema claramente va a ser el... Va a ser la prima. Vale, creo que voy a poder, ¿eh? Creo que voy a poder. Vamos a ponerle 150.000. Le vamos a poner aquí 10.000. Y yo creo que incluso le estoy dando de más. Yo creo que incluso le estoy dando de más. 10.000, ¿vale? Le he subido bastante el sueldo. Y 120.000 de prima por contrato. Es una oferta justa, no sé si me he pasado. Creo que no me he pasado, pero hemos traído a Pavón al equipo, ¿vale? Da igual si me he pasado o no. Pavón es el nuevo extremo derecho del equipo, sí. ¿Nos hemos desprendido de Honda? Sí, nos hemos desprendido de Honda. Pero al final, ponerse la situación. Honda ya había bajado de media 31 años. Pavón, 78 de media, 22 años. Y ahora mismo no sé cuál es el potencial de Pavón, ¿vale? No os voy a engañar, pero quiero recordar que era 85 de potencial. Es la hostia, tío. Este jugador lo vamos a entrenar. Y espero que nos dé mucho más rendimiento del que nos ha dado Honda, ¿eh? Que Honda solo ha jugado la pretemporada, pero ha estado muy bien, ¿eh? Honda ha estado muy bien, tío. No se lo podemos negar. Y Honda es un jugador que siempre rinde, tío. Siempre rinde muy bien. Pues nada, con nuestro último fichaje de Pavón, con nuestro nuevo equipo, vamos a debutar en la Superliga Latinoamericana. Debutamos contra el América. Contra el América. Y ya está, tío. Jugamos fuera. Habría preferido debutar en casa. No depende de mí. Nos toca debutar fuera. Y vamos allá, tío. Nos enfrentamos a América. Fuera de casa. Y con nuestro nuevo fichaje, con Pavón. Bueno, con nuestros nuevos fichajes. Con Bustos, Bastiger, Pavón y Hurtado, que marca nuestro primer gol en la Superliga Latinoamericana. Comenzamos ganando. Y ya, mira, por lo menos nos llevamos eso. Quintero se lesiona. Y Uribe le sacan tarjeta y marca el minuto. Bien, maravilloso. ¡Pavón! ¡Pavón ahí está, tío! ¡Pavón ahí está! ¡Joder, vamos! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Bien, tío! ¡Bien! 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 ¡Bien, tío! ¡Bien! Primer partido de Pavón, gol. Y ya está, tío. Y ya está. Ah, vale, joder, vale. Se han interrumpido las de Gonzalo Martínez. Pensaba que iba a ser la de Maidana, que no sé. Está tardando mucho, demasiado. Estoy viendo que va a acabar mal. 6 semanas Quintero fuera. Joder, tío. Vaya suertecita, vaya suertecita que tenemos. Bien, vamos a cambiar los entrenamientos. Kustovic se va a ir fuera. Vamos a poner a Aguilar. Porque sí, Aguilar tiene 80 de potencial, Kustovic 79. Mejor así. Los laterales, a ver si suben a 80. Sí, creo que nos conviene tener un portero. Y Castillo, a ver si sube a 80 también. Que Castillo tiene 81 de potencial y le está costando, le está costando. Bien, vale, bien, vamos bien, ¿vale? Creo que tenemos un equipo interesante. Hemos ganado el primer partido de la temporada y ahora fuera.
y era fuera. Vale, factor muy importante. Vamos a acabar el mercado hoy, sí, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta y debería de empezar a tirar intercambios. ¿Qué pasa? Que no tengo presupuesto para firmar contratos, eso es así. Poncio rechaza y Maidana ha vendido. Vamos a por... vamos a por Rocco, porque además Rocco eran 3 millones y pico, ¿eh? Uy, uy, espérate, porque Rocco eran 3 millones y pico, a ver si no vamos a poder, ¿eh? Eran 3.800. 3.800, Rocco, Rocco, a ver, Rocco. Crack, rotación. Importante, te lo compro lo importante. Creo que sí vamos a poder, Cinco añitos de contrato, tres... Lo vamos a cerrar en 4, ¿vale? Eso es así. Y ahora que la cláusula, pues, evidentemente, la vamos a ignorar. No queremos cláusula. Y vamos a ir a por su sueldo. Cobra 4.000, vamos a poner 6.000, creo que está bien. Y aquí con 80.000, yo creo que va bastante bien, Y va bastante bien. ¡Rocco! Es nuevo jugador de River Plate, nuevo central, nuestro central titular, que acompañará a Martínez Cuarta. Y bien, pues nos hemos desprendido de Maidana. Con 32 años y hemos traído a Rocco de 25. Creo que ha salido bien el cambio. Y también el mismo cambio en el extremo derecho. Nos hemos desprendido de Onda con 31 y hemos traído a Pavón con 22. Más joven todavía incluso. Bien, pues vamos a intentar hacer más cosas, no lo sé. Tenemos 0 euros de presupuesto. Nuestro presupuesto ahora mismo es 0. Y con 0 de presupuesto, ¿a quién podemos traer? Pues este Benítez llama mucho la atención. Este Lucas Rodríguez llama mucho la atención. La cosa es de dónde sacamos presupuesto para traer a estos jugadores, ¿no? Es la magia. Podemos intentar algo... Este Lucas Rodríguez, tío. No tiene ningún deseo de cambiar de aire. Pues mira, pues entonces poco podemos hacer. No sé, tío, estoy pensando. Claudio Baeza o Pérez. Voy a mirar el potencial de estos dos, ¿vale? El episodio de hoy quizá dura más. Seguramente dure más, pero vamos a acabar el mercado hoy. Baeza 79 de potencial. 79 de potencial. Y Pérez. Creo que es este Pablo Pérez, 77. No es Pablo Pérez. No es Pablo Pérez, de hecho lo acabo de ver antes que tenía una S en el nombre. S Pérez 78, vale, el de antes, Baeza, tiene mejor potencial. Vamos a intentar una cosa y es quitarnos a Belucci del medio. Vale, Belucci, jugador que hemos traído, que tiene 34 años, que ha bajado ya 4 puntos de media. Y a ver si nos lo podemos quitar del medio gratis. No tiene pinta, pero... oye, sí, si nos lo podemos quitar, bien. Belucci, a ver, Belucci, ¿dónde andas? Belucci. Aquí está, 5 millones y medio de valor. No nos lo vamos a quitar en la vida. Extremo izquierdo, ¿tenemos algo? No, realmente no tenemos nada, porque no voy a quitar a Hurtado ni al otro. Vamos a cancelar las negociaciones, vamos a intentarlo con otra más, tío. Vamos a intentarlo, pues, con Pérez, con Sebastián Pérez. Vamos a intentar hacer la misma jugada. Pero vamos, es que con el valor que tiene Belucci, poco vamos a hacer, Muy poco vamos a hacer. Centrocampista, está por el final, no puedo ir para arriba para que vuelva, para que baje... Extremo derecho. No tengo extremo derecho, tengo a Pavón y a Méndez, no me interesa. Finalizamos las negociaciones, vale, estoy intentando ya las últimas, tío, estamos en el final del mercado. Y si podemos traer alguno de estos, tío, pues bien, y si no, pues... pues nos lo comemos, tío, porque es lo que tiene toda la pinta, que nos lo vamos a comer. Estoy pensando, igual aquí no, tío. Igual aquí no un cambio con Hurtado. Igual no es mala idea, Negociemos. Aquino. Vale, Aquino. Hurtado tiene 30 años. Hurtado ya ha bajado de media. Aquino no va a subir más de lo que tiene ahora mismo. Pero es que ahora mismo tiene lo mismo que Hurtado, así que no sería perder. De hecho, sería ganar porque ganaríamos un jugador más joven. Hurtado, 9 millones y medio de valor. Aquino, 9 millones y medio de valor. Madre mía. Que me quedo ya sin voz. 6 millones, a ver. Si esos 6 millones los podemos dejar en... en... 800.000. Si eso lo podemos dejar en 800.000, pues mira, pues sería la hostia. 4 millones 100, creo que ha bajado algo, no estoy seguro. Vamos a meterle cláusula de futuro traspaso de un... 7%, número del bicho.
Y vamos a intentar que esto sea de 1.000.000. 1.100.000. Vale, 1.100.000. Una cifra así. Razonable. 400 y se la cláusula. Vamos a ponerle todo. Nada, ni de coña. Vale, lo hemos intentado. No se ha podido hacer. Y creo que ya no vamos a intentar nada más. Porque no... Creo que ya no... Es que no... No vamos a hacer nada más, tío. Es que no, no hay jugadores. No hay jugadores asequibles para un intercambio, ¿vale? Sí hay jugadores ahí para fichar. Pero ahora mismo, sin presupuesto, no podemos hacer nada más. Vamos a avanzar algo. A ver si llega una oferta de última hora. Pero no tiene ninguna pinta. Pues nada, pues acabaremos el mercado hoy. Y ya está. Triguero se ha ido al Villarreal. Se ha ido del Villarreal al Tottenham por casi 60 millones. Tenemos tres mensajes. Ojo, espérate que igual si hay ofertas. O no, no lo sé, porque está pilladísimo esto, ¿vale? No puedo hacer nada. No es que yo esté aquí haciendo el tonto, ¿vale? Es que no puedo hacer nada. Pues nada, Sports, cuando te apetezca, me dejas moverme por el menú. Y seguimos esperando y esperando a que Sports dé señales de vida. Hola, Sports. Hola, Sports, estoy aquí. Quiero jugar en el modo carrera. No, espérate que todavía se ha quedado esto pillado. Y me voy a cabrear muchísimo, ¿eh? No, no, espérate que todavía se ha quedado esto pillado de verdad. No voy a poder guardar la partida y se va a liar el taco. Se va a liar, se va a liar. Es que no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, en serio, no puedo hacer nada. Voy a apagar el mando y encenderlo. Voy a apagar el mando y encenderlo. Hola, Sports. Me apetecería continuar con mi modo carrera, Sports. Ah, el catálogo sí va. Es que sí me puedo meter en el catálogo. Oye, tío, pero me estás vacilando. Le estoy dando al cuadrado para guardar. Al triángulo para la bandeja de entrada. A la X para continuar. Y veis que funciona algo. No, no funciona nada. Mira, lo vamos a dejar aquí. Y ya en el próximo episodio os contaré qué ha pasado. Porque es que no, de verdad, no entiendo este juego. Es que me parece increíble, tío. ¿Cómo se puede quedar pillado un juego de mierda? Porque si me dices que es un juego así tocho, que tiene mil cosas que cargar, pero esto es una mierda, tío. No tienes nada que cargar, no tienes nada que hacer. Estamos en un mercado de invierno, que no hay fichajes, tío, en invierno. 14 millones gastados hoy, tío. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.